De tarde en tarde, Manuel Ángel Márquez se sentaba en un taburete en el interior donde vivía. Era su casa en calle 10, muy cerca de Trocha. Ni los gritos vocingleros del vecindario, ni el calor soporífero le hacían desfallecer. Y su mirada, un tanto nostálgica, se perdía en el tiempo, recordando su vida de muchos años atrás. Después de la danza estuvo en el teatro, estuvo con Eduardo Rivero, con Arnaldo Patterson, con Santiago Alfonso, con Isidro Rolando. Él viene de esa mezcla con Ramiro Guerra, que es un formador también de actores para el teatro y para la radio. Yo aprendí a hacer la radio con Manuel Ángel Márquez. En un taller que él tenía en la CMKW, que estaba en Aguilera, un estudio pequeñito, y con laticas, con los elementos más rudimentarios, Manuel Ángel Márquez hacía programas de radio con obras de la literatura universal. Yo me acuerdo haber hecho allí, que él me enseñó a hacer la radio. Yo hice El cartero llamado dos veces. De tarde en tarde, Manuel Ángel Márquez recogía su bastón y enfermo, muy enfermo, casi al borde de la muerte, recitaba a Luis Cernuda y recordaba aquellas finas estampas de su niñez. No hacía más que cantar una longeva letanía o esos cantos interminables que se guardaban en elegías a libros y cuadernos de aquellos viejos anaqueles. Ahí, como esas muchas otras obras, y tú oías la latica, la tierrita, y así enseñó a muchos actores de este país a hacer la radio. Mis actores están formados en su manera de mover el cuerpo por Manuel Ángel Márquez. Coreografías de espectáculos emblemáticos, direcciones de espectáculos emblemáticos, escritura de espectáculos emblemáticos como El algodón ciega a los pájaros, montado por el Conjunto Folclórico de Oriente y por el Conjunto Dramático de Oriente también, que son obras de Manuel Ángel Márquez. De tarde en tarde era uno de esos personajes lezamianos que están cerca de la atmósfera vaporosa y condimentada. Y entre sus resabios y contradicciones, hablaba de la música rusa, la literatura de orígenes, los ballets clásicos, los actores famosos del cine y la magia de la danza contemporánea. Tuvimos la suerte, la dicha de tener a Manuel Ángel Márquez como coreógrafo durante más de 5 años, hasta fallecer Manuel. Él estuvo con nosotros trabajando en la adecuación de los cuerpos y del movimiento escénico de los actores de Macuá. Ese movimiento que tienen hoy día los actores de Macuá, en gran medida se lo debemos a Manuel Ángel Márquez. Además, estuvo en Tropicana. Manuel Ángel Márquez pasó por todos los lugares donde había talento y formó talentos. De tarde en tarde, le añadimos a la crónica del amigo Ernesto Triguero, se le iban las lágrimas por la fuerza de la melancolía, por los que ayer estaban y se fueron, o porque el hoy simplemente se le resiste. De tarde en tarde quedaron los suspiros de Manuel Ángel Márquez en los pasillos de aquella guardería. Que se caminan primito, anda primito, se cree muy gran volador. Que se caminan primito, anda primito, se cree muy gran volador. Que se remonte lo harto para divisar mejor. Ay, gavilán, tío, tío. Ay, gavilán, la boca. Ay, gavilán, el amarillo. Gavilán. Thank you.
Chabelica se sentaba, en la CMKC permanecía mucho tiempo o en el Cabildo, o sencillamente sentado en el Parque Céspedes, esperando para conversar con sus amigos. Esa era la ruta de Manuel Ángel Márquez. Con el pasar de las tardes se volvía más ortodoxo. No dejaba que lo entrevistaran ni que los encantos de lo posmoderno lo sacaran de paso. Manuel Ángel Márquez consideraba a los teleteatros como picadillo. Odiaba la música fusionada y detestaba el rap. Decía que era melodía de vendedores, de fruteros. Era un tipo que tú podías conversar de muchas cosas, de lo terreno y de lo divino. Manuel era muy especial. Era un tipo muy especial, a veces fantaseaba, a veces ponía los pies en la tierra, pero era un tipo culto y era un tipo humano. Con el pasar de las tardes se convirtió en un ermitaño, en un hermano de la soledad. Aquejado por la diabetes, con unos pies muy lacerados, irrumpía con su voz queda en la inmensidad de una buhardilla. Su obra literaria favorita era el retrato de Dorian Gray. Yo estuve muy cerca de él. Yo como que lo adopté durante mucho tiempo. Y nosotros fuimos los que le hicimos el funeral a Manuel Ángel Márquez. Nosotros nos vinieron a avisar de la muerte y dijimos, bueno, perfecto, todo tranquilo, que nosotros nos ocupamos. Y nos ocupamos del funeral de Manuel, de todo. De llevarlo al cementerio y hasta de sacar sus restos. Con el pasar de las tardes, el bailarín bendecía al viejo Cabildo Teatral Santiago, que tantas veces tuvo en sus recogimientos espirituales o en sus largas y abrumadoras clases de expresión corporal. Manuel rechazaba la mediocridad y la vanidad. La bohemia artística le resultaba apasionante. Hay una cosa que es especial en Márquez. Márquez era muy buen cocinero, porque en las épocas de desgracia, cuando él vivía en La Habana, vivía de cocinar. De cocinar en las casas de mucho dinero. Eso era Manuel Ángel Márquez. Entonces tenía una predilección por la cocina, por cocinar con los amigos. No siempre se podía hacer, pero nada, Manuel no pidió nada. Murió así, tranquilo, sin nada. Y lo único que le pudimos dar fue ponerle flores y darle un aplauso, como se lo merecía. Tenía la jiribilla enraizada, el arte hasta los tuétanos y el gesto seco y profundo a la vez que rotundo como juez erudito. No vacilaba el señor Márquez al decir la verdad, aunque fuera su imagen ubicada frente a un espejo. Me dejó esto que soy, esto de poder hablar de muchas cosas con las personas como tú, como él, con lo otro. Eso me dejó, cosa que agradezco. Por las tardes, los recuerdos se duplicaban en los lugares y casas comunes de Santiago, constantes en su vida. Las comidas en casa de Ana María de Agüero, su amiga personal, el café humeante de la Isabelica, las temporadas en la casa de su sobrina, los anuncios y carteles de giras teatrales. Muy cascarrabia, muy recio, muy irreverente, pero muy talentoso. Por las tardes, Manuel Ángel Márquez iba del México de sus años de estudiante, de los murales de Diego Rivera al Santiago de Galería. Saboreaba con el paso del tiempo las comidas que le gustaba aliñar y preparar para su familia y amigos. Con el pasar de las tardes, el articulista Ernesto Triguero Tamayo y Manuel Ángel Márquez se reunían frente a frente. Él con el ánimo listo para un pacto con los lobos y Ernesto con sus cuartillas dispuestas. Ernesto fue el último en escuchar algunos de sus testimonios, pues la muerte estaba detrás de los talones de Manuel. Manuel Ángel Márquez, trayectoria profunda en la cultura santiaguera. En el conjunto folclórico de Oriente dejó historia y también en la crítica musical y danzaria. Santiago de Cuba le debe a este bailarín y hombre culto importantes acercamientos al folclor y a las danzas regionales y nacionales. Tuve también la suerte de tener como profesor a Manuel Márquez, una persona que le gustaba la exquisitez. Era un hombre de exquisitez, o sea que no era de lo que le gustaba dejar la cosa media. Y eso fue un aporte que me dio Manuel Márquez para que yo me preocupara no solamente por bailar folclore, sino también técnicamente tener unas condiciones para poder después ejercer con belleza, con profesionalidad, toda la danza que pude aprender de los portadores
de origen oriental, le diera yo mi toque, profesor, o sea, mi toque personal. Publicó interesantes reflexiones sobre el danzón y la magia africana de los ballets de Keita Fodeo, igualmente sobre el jazz. Manuel Ángel Márquez, exquisito elitista, un estudioso de las raíces de la cultura popular, conquistó la felicidad a pesar de las inclemencias, hizo suya una de las frases del organizador de los ballets africanos. Nosotros bailamos cuando nos sentimos felices, cuando las cosechas han sido abundantes, cuando una muchacha nos ama. Bailamos cuando la desdicha nos abate. Bailamos lo mismo que comemos o dormimos. Bailamos toda nuestra vida. Santiaguerías evoca al maestro Eduardo Rivero Walker, Premio Nacional de la Danza y personalidad que se enamoró de esta ciudad al punto de crear un hogar y fundar la Compañía Internacional Teatro de la Danza del Caribe. Historia y frutos que merecieron el aplauso y la reverencia del público y la crítica. El público cuando me reconoció pues fueron... De pie, el público me ovacionó. Ese aplauso jamás se olvida. Eduardo Rivero fue precisamente ese cuerpo que yo encontré que reaccionaba ante el movimiento y ante las expresiones nuestras en la forma que yo sentía que debía ser y que yo pensaba que antes era errada, y me encontré con que era un cuerpo y una psicología que reaccionaba en una forma específica en el mundo de la danza. Eso es muy importante porque en Eduardo fue el pilar más importante de todos ellos, aunque todos dieron un gran aporte, pero Eduardo tenía unos dotes muy especiales. Eduardo Rivero es la danza. Eduardo Rivero sigue siendo la danza. Único. De la danza moderna. Y desde el principio Eduardo Rivero me enseñó tanto, Ramiro Guerra también, que la suite Yoruba, cuando yo también bailé Ochun con el Ogún de Eduardo Rivero, que ya era Eduardo Rivero, es lo más grande que se pueda sentir, es el sueño que más grande que uno pueda realizar, bailar con una estrella, bailar con tu maestro, bailar con una gente que uno lo ve grande. Cantomín fue la primera obra que yo hice, mi primera coreográfica, y es la semilla, la fuente de inspiración de casi todas las demás. Cuando yo hice Cantomín, le dije a ese gran amigo mío que fue Jesús Pérez, Bob Bailú, le dije: ay Jesús, yo he hecho esta obra con tanto amor, con tanta pasión, que me gustaría que tú le pusieras un nombre Yoruba a esta obra, puesto que lo hago, en fin, en nombre de Nigeria, de donde salieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Dice, bueno, Okantomi quiere decir con todo mi corazón. Sí, bueno, eso fue lo que sentí, con todo mi corazón. Este paisaje, esta fortaleza, Castillo del Morro, eran los lugares preferidos de Manuel Ángel Márquez y Eduardo Rivero Walker, dos figuras imperecederas de la danza en Cuba. Esto es Santiago, Santiaguerías. Yo monté Dualán para mí
como intérprete y para Luz María Collazo. Lo bailé para LAM. Fue una experiencia inolvidable. Primero, porque cuando uno se encuentra con esos grandes artistas, y cuando digo grandes en mayúscula, son personalidades que son muy fuertes. Y LAM tenía esa fuerza, no solamente en su trabajo artístico, sino en su personalidad. Bailé para él, era una de las cosas que más yo deseaba, precisamente para encontrarme de él artista como artista, artista como artista. Y que él disfrutara en vivo el trabajo mío en homenaje a él. O sea, que para mí tener esta obra en nuestro repertorio es la permanencia de nuestra cubanía en su mayor grado de artístico, ¿no? Santiago tiene un sabor distinto y una manera de decir las cosas distinto, hasta el lenguaje es distinto. Y esa belleza y ese encanto, esa atracción tiene Santiago de Cuba, que es parte muy fuerte del Caribe. La mulatez, la belleza, la sensualidad, el erotismo, hasta el olor. Me siento realmente realizado, feliz con estar aquí en Santiago de Cuba, estar y vivir esta época, esta realidad. Para mí eso es una fortuna enorme. Me siento muy feliz. Con este paisaje amado, marco las santiaguerías de Eduardo Rivero Walker. Soy Gretchen Gómez González. Ayaba o mio la de umita yimaya la de umita yimaya yimaya ile ludu angile yaluma o angile yaluma shui chonibe Egoma kuda kwelebe choni webeludu iya uchama dina 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 sawa dena wauzi. Declarada embajadora de buena voluntad por la UNESCO, Alicia Alonso es impulsora de las técnicas del ballet como metodología terapéutica, dígase psicoballet, en niños con problemas conductuales y afecciones al intelecto de diverso grado, incluyendo el síndrome de Down. Tal aporte cubano es asumido hoy por los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, México, España y Brasil. Así testimonió la prima bailarina cubana Alicia Alonso al periodista Reinaldo Cedeño. Los conceptos que han dotado de un matiz singular a la forma cubana del movimiento, dígase Escuela Cubana de Ballet, responden al siguiente esbozo de la célebre intérprete de Carmen y Giselle. Nosotros somos un pueblo muy expresivo por nuestro ambiente, nuestro clima, nuestra combinación de razas. No solo hablamos con palabras, hablamos con el cuerpo, hablamos con el interior, con el pensamiento, con el alma. Alicia Ernestina de la Caridad Martínez y del Hoyo, Alicia Alonso, tras su matrimonio con Fernando en Nueva York, se convirtió en la primera personalidad en recibir el escudo de la provincia de Santiago de Cuba. Hoy la recibimos junto a su embajada cultural y nuevamente se adelanta usted en el tiempo. Nos entrega algo que pertenece al futuro. Nos invita a mirar en esa nueva jornada de bailarines y coreógrafos que de su mano y de su historia será siempre nuestro Ballet Nacional de Cuba. Dar las gracias es muy fuerte. Es muy fuerte para mí. En la ciudad héroe, en este maravilloso Santiago.
El reconocimiento fue entregado al insigne bailarín en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo el 23 de julio del año 2002. Es muy fuerte para mí en la ciudad héroe, en este maravilloso Santiago donde me han dicho palabras tan bellas, donde estoy pisando una tierra sembrada de héroes, de historia, de Cuba, de patria, de Caribe. Les doy las gracias. Este es un alto, muy alto honor. Gracias. Pienso que cuando me sienta allí voy a sentir una victoria. Una victoria del Ballet Nacional de Cuba de poder dar su arte al pueblo de Santiago de nuevo. Porque un artista, nosotros decimos estas palabras que siempre nos vienen y nos parecen muy ricas, tienen raíces en su tierra y su fruto es para todos. Muchísimo, he disfrutado esta función muchísimo, de verdad que me he entregado el día de hoy y realmente sentí mucha energía por parte de ese público que estaba ahí sentado, que de verdad estaba ávido de conocer, de ver ballet, de ver a nuestras figuras principales, de ver el Ballet Nacional de Cuba, de ver un ballet completo. Quisiera ser el viento que su espacio reclama. Quisiera ser el viento cuando se le derrama. Quisiera ser el viento que a su paso declama. Quisiera ser el viento que le fascina y habla. Quisiera ser el viento. Podría ser la llama, podría ser la luna, podría ser el agua, podría ser la lluvia, que la mece y la abraza, podría ser la espuma, podría ser la danza. Ser viento para arrullarla. Ser el viento que la compulsa y alza. Quisiera ser el viento para desamarrarla. Quisiera ser el viento, podría ser la jaula, podría ser la luna, podría ser el agua, podría ser la lluvia que la mece y la abraza, podría ser la espuma, podría ser la danza, pero quiero ser viento para arrullar.